Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Va campana. Este Murci es un show. Ni se mueve, ni se inmuta, nada. Bueno, para los nuevos al canal, bienvenidos. No se olviden de suscribirse, por favor, que solamente tengo un 15% de personas suscritas al canal. 15% de todos el 100% que vienen a ver la suscripción, nadie te está cobrando nada. Toca la campanita de la campanita del canal. También, si quieres, te agradezco mucho a los miembros del canal que me hacen una donación a través del gracias, porque me ayuda mucho, muchísimo. Ustedes no se imaginan cómo me ayuda, porque es mucho trabajo lo que estoy haciendo. No está saltando tu energía, por eso que sigo hablando. Energía para mi ser divino, por favor. Ya estoy afónica hoy, ¿eh? Ya es el último video del día. Energía, por favor. Ahora sí, tenía que caer. Bueno, pero valió la pena. Leo presente, el valor, el coraje. Aquí vas a emprender algo mágico, sí, sublime. Algo que es como que sales de un conflicto, no, más que conflicto, en realidad sales de una situación que era casi que imposible salir. Aquí estás dando los primeros pasos para salir e iluminarte en esa cuestión, sea la que sea, en cualquier área de tu vida. Que aquí tú tomas fuerza, aquí tú tomas coraje, valentía, vamos a ver hacia dónde vas con ese coraje, ¿sí? Con esa fuerza, con ese valor. Vas a dar momento a momento pasos. Tienes como un sueño, una ilusión, un dos de bastos, es una acción. ¡Uy! ¡Oh, esta carta se me rompió! Es algo que tú tienes. Mira esta carta como sales. Hacía mucho tiempo que no me salía. Como sales de abajo, quiero que ahora lo veas porque lo puedes ver. Sales de estar en el piso, ¿sí? Te empiezas a levantar y llegas a situaciones cósmicas de energía. Si todo aquello que tú quieres lograr, lo vas a lograr. El problema aquí es esta cartita, que esta cartita habla de que te están rodeando de personas que te dicen cosas bonitas, pero que en realidad no lo es, están engañándote. Personas que quizá te dicen, ay, qué lindo, te felicito, y realmente están muertas de envidia. Así que es una alerta, este 7 de espadas, ¿sí? Toma cuidado, porque a veces, sí, Murci, no soy yo moviéndome, estoy ya que no. Vamos a ver qué le sigue a este 7 de espadas. Bien, el fluir. Me encanta esta energía. Mira lo que le sigue al 7 de espadas. Tú vas a fluir con tu propia luz y no te va a importar nada. ¿Verdad, Murci? Mira, vas a volar como esta águila, ¿sí? Te va a importar absolutamente nada de lo que hagan, digan o te critiquen o lo que sea que te hagan. No va a importar. Tú vas a iluminarte, no vas a dejarte que nada te interrumpa tus planes. Sé que en este momento estás un poco lento, lenta, ¿sí? Estás razonando, reflexionando cómo salir de esta situación, pero rápidamente fluyes en algo que te viene a traer muchísima felicidad. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Clarifícame el valor. ¡Wow! 8 de pentáculos de bastos. Mira cómo te dominas, mira cómo controlas el universo. O sea, levantas, es magia, ¿sí? Tú vas a controlar lo que sea que tienes que controlar. Tú estás en el control. Esta lectura es muy positiva. Estás en control de lo que quieres lograr. ¡Wow! Un rey de bastos. Acá hay un amor muy apasionado, un hombre, una mujer que sabe lo que quiere. Estás peleando por eso quizás, ¿sí? Vamos a ver por qué está tan pausado. Si es un amor, puede ser un amor a larga distancia, porque tengo el mundo. Un amor que fue muy pasión, que es muy pasión, o que está convirtiéndose en algo muy apasionado. Pero no me gusta la cuestión de que para, decir, como que se demora, está lenta la cuestión. Vamos a ver por qué está lenta. Clarifícame el colgado, por favor, por qué esta situación está lenta. Puede ser un trabajo, me dice Clara, un trabajo nuevo, que estás peleando por una situación
nueva, si sí, estás peleando, teniendo mucho coraje, pero es como que se demora. Clarifícame por qué se demora, por qué es colgado. Clarifícame el colgado, por favor. ¡Ja! Aquí está, por la duda. A ver, si tú dudas, yo siempre digo que la duda es como la ola del mar, ¿sí? La ola del mar va y vuelve, va y vuelve. Entonces, si tú dudas, es justamente lo que sucede. No, si dudas, es como que entorpeces la energía y aquí entra la política, que entra el engaño, la mentira, la desconfianza, el no saber en quién confiar, ¿sí? Y si realmente confiar en esa persona, cualquier persona puede ser de tu entorno, ¿sí? Tu amor, tu jefe, tu madre, es como que no sabes en quién confiar. ¿Por qué? Porque dudas. Vamos a ver, vamos a clarificar, por favor, ese siete de espadas. ¿Qué sucede con esa mentira? ¿Qué sucede? Clarifícame el siete de espadas, por favor. Wow. Rey de espadas, estoy aquí. No se me estaba viendo, se me movió. ¡Mursi, se me movió la cámara! Ahora sí. Acá tengo un rey de espadas y acá tengo un rey de bastos. O son dos situaciones... Estoy afónica ya. Acá hay dos situaciones, dos amores que tú tienes dudas. Una traición, un tres de espadas con la justicia de la mano. Hay una situación injusta, una situación que te deja sin saber hacia dónde caminar, ¿sí? Por eso está el colgado arriba. Una situación que para ti es completamente injusta, inmerecida. Esta mentira, digamos que te duele mucho, ¿sí? Vamos a preguntar de quién es esa mentira. Clarifícame, por favor, Clara, ¿de quién es esa mentira? ¿El emperador? ¡Wow! ¿De alguien del pasado? Una reina de espada, una persona fría y que viene como un amor karmático o como una enseñanza del destino. Una persona fría, me dice. Voy a sacar el Lenormand porque me encantan los detalles. Clarifícame. ¡Wow! La alianza. Acá hay un, no sé, pero para algunos va a haber un pedido de matrimonio. Hay muchas personas, y acá tengo muchos personajes. Tengo dos reyes, tengo una reina de espadas, frialdad, tengo un gran emperador, una persona muy... Y acá iba a decir el entorno tuyo, esta carta habla del entorno, ¿sí? De toda tu familia. Acá hay mucha gente involucrada en esta situación. Clarifícame ahora el fluir y la iluminación, cómo es que va a fluir esta cuestión. Clarifícame, a ver qué datos más. Mira, aquí está. Aquí está. Esto va a fluir con una persona que tú vas a tomar decisión en el futuro. Es una persona que viene del pasado para muchos de ustedes, sí, porque tengo el 6 de copas acá. Es una persona que viene del pasado. ¡Wow! Me quedé así en shock. ¡Mursi! Vamos a buscar acá. ¿Estás muy cómodo, no? Pero está re contra cómodo, mírenlo. Mira ahí, colgando. Colgando en la cabeza está. Sí, como el colgado, como este. Como este tal, Mursi. Colgado, como el colgado está. A ver que voy a arreglar esta cámara. Es una locura esto. Muchos videos tengo que grabar. Estoy pensando en la posibilidad de empezar a grabar frente a frente. Pero como son muchos, estoy en la duda, así que no sé qué hacer, porque tengo que arreglar el escritorio. Pero me gustó mucho porque subí videos ayer, creo que fue, cuando yo lo hacía frente a frente y me gustó y realmente extrañé esa situación. Vamos a ver qué hago, en cualquier momento quizá. Volvemos al tema del amor tuyo. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Aquí hay amor en abundancia, ¿eh? Acá hay mucho pensamiento. Aquí hay fe, aquí hay confianza, confianza. Esta situación necesita que le tenga fe. Acá hay fe. Acá va a fluir y hay fe y hay una persona que llega para ti, para darte
Mucha felicidad, sí, mucho fluir. Vas a fluir como ese, es, vas a brillar. El tema aquí me da la sensación que es el coraje que vas a necesitar para tomar una decisión, ¿sí? Si no es un amor, es algo que tiene que ver con alguien de tu vida, ¿sí? Es alguien que tú miras y dices, esta persona es la que me miente. Aquí, porque esta carta es la que más me predomina, tú no le puedes tener confianza. Simplemente sea amable. Sea amable y si hay una desconfianza, simplemente suelta, ¿sí? Deja fluir. No te enfoques en esa situación. Enfócate en lo bueno y suelta lo negativo, por favor. Consejo de los ángeles para mi ser divino, por favor. Consejo de los ángeles. Me está saltando. Ahí saltó. Te dieron dos consejos. Vamos a leerte. Yo soy el ángel que baja para anunciarte la llegada de una vida nueva. Te lo estoy diciendo, una vida nueva, suelta y deja que las cosas fluyan. Una vida nueva, creativa, llena de luz y magia. Ahí no estaba enfocando. Llena de luz y magia. Te traigo fuego de estrellas para lograrla. Fuego de estrellas para lograrla. Te traigo, wow. Miren esto. Valor y libertad. ¿Qué dice aquí Clara del Oriente? Díganlo, valor y libertad. Te lo vuelve a decir. Tú tienes el valor y tú tienes que luchar por una libertad. Y luego también te trae pureza y humildad. Gracias, gracias, gracias por la sincronicidad de la lectura. Gracias por confirmarnos que el valor, el coraje es lo que te va a hacer que brilles y que fluyas y que logres eso tan anhelado que tú quieres. Para algunos será un matrimonio, para otros será salir de un entorno caótico, de mentiras laborales, para otros vendrá el destino, ¿sí? Viene el destino y viene el destino y te quita de al lado una persona fría que te ha traicionado. Mira eso, lo que es esas cartas. Así que ahora sí, mis seres divinos, no se olviden de suscribirse, dejar un me gusta, la campanita. Necesito que me ayuden, que me quedé afónica. Besos del Murci. Murci, decirles chao. Nada, está dormido. Namasté.